Hola, ¿qué tal, amigos? Espero y se encuentran bien el día de hoy. Voy en el camino al campo. Voy a ir con mi familia, pues ellos ya se adelantaron un poquito. Y pues el día de hoy voy a ir en compañía de ellos a buscar quelite en el campo. Ya que nosotros aquí es lo que más consumimos, lo que es natural. Entonces, el día de hoy me encuentro aquí en este hermoso río y pues les quiero compartir los diferentes paisajes que nos rodean aquí en nuestro ranchito. Entonces, pues espero que me acompañen hasta el final de este video para mostrarles mi recorrido que voy a hacer y los paisajes que les voy a compartir también para que los disfruten. Y los invito a que se suscriban en mi canal que se llama Cari y su ranchito, y también el de mi esposo que se llama Luis y sus trabajos del campo. Pues espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes y pues espero que me acompañen hasta el final de este video y para mostrarles nuestro recorrido. Pues queremos ir al campo, voy a alcanzar a mi familia ya que ellos se adelantaron un poquito. Entonces, aquí voy a ocupar un poco de agua, voy a echarme en mi cabeza para que se refresque y no tenga ningún calor. Voy para el campo, pues acompáñenme hasta el final de este video, amigos. Bueno, pues aquí ya llegué al lugar donde voy a cortar el quelite y aquí me encuentro con mis familiares. Bueno, los familiares de mi esposo nos acompañaron, venimos a un día de campo y pues el día de hoy vamos a cortar en lo que es el quelite, jabonera, así lo conocemos de este quelite. Y aquí hay un lugar donde hay ese quelite. El quelite jabonera. Y pues el día de hoy vamos a llevarlo para preparar una comida en casa, ya que todo esto es muy natural y lo vamos a llevar para la casa. Aquí estoy con mi cuñada Rosa, ella me acompaña en esta tarde para cortar lo que es este quelite. Y venimos juntos en familia para llevarlo. De que está muy fresquecito, lo vamos a llevar. Aquí hay, miren, bastante el quelite que hay. Y pues lo vamos a llevar. Es que nosotros estamos acostumbrados a salir así a buscar cuando hay. Aquí, como pueden ver, pues están muy tiernitos. Vamos a llevar lo que son las puntitas, la guía, pues. Esto está más tiernito y no tan amargo. Entonces estos vamos a llevar. Este es parecido al quintonil, así es parecido, nada más que tiene otro nombre. Entonces vamos a llevar los que están tiernitos y llegando a la casa les vamos a mostrar cómo se va a preparar para disfrutar con familia de esta comida natural. Sí, miren, como pueden ver, están muy frescos y bien tiernitos. Estos los conseguimos a veces en donde se ponen a revolver lo que es la tierra, o también a las orillas del camino se consiguen estos quelites, ya que aquí en nuestra comunidad hay variedad de quelites.
Entonces aquí los conseguimos. Así los vamos a llevar ahorita para prepararlos. Aquí los estamos cortando. Todo esto es lo que es la guía. Y aquí donde conseguimos lo que es este quelite, la jabonera, aquí también encontramos una matita de lo que es el quelite de mora. Aquí se le llama este. Nada más que como es poquito, entonces nos lo vamos a llevar y vamos a dejar que crezca para que ya haya para cuando venimos. Ya que aquí, pues cuando se viene al campo, podemos encontrar lo que son los quelites. Y pues así lo vamos a dejar ese. Mientras vamos a llevar esto y ya en un próximo video les vamos a mostrar cómo se prepara este quelite que vamos a llevar. Así ya vamos de regreso a la casa. Aquí está el quelite que vamos a llevar. Aquí ahorita nos vamos a ayudar para llevarlo, ya que pues, sí está retirado donde vamos a ir a la casa. Entonces entre los tres y mi esposo que nos está grabando, pues vamos a ayudarnos y así llegar con nuestro quelite a la casa. Así ya nos vamos a la casa, aquí apoyándonos con la bolsita de el quelite. Hacia llegando a la casa, pues ya les vamos a mostrar la forma en que los vamos a preparar. Así estamos recorriendo el camino. Este es nuestro recorrido que hacemos de la casa hasta el campo y también de regreso lo mismo. Disfrutamos de toda la naturaleza, el aire fresco que nos pega cuando caminamos, aunque hace calor, pero pues ya con el aire pues ya se refresca uno. Y así vamos a irnos. Pues así es como nosotros pues ya nos vamos para la casa, de que fuimos a cortar quelite en el campo. Y antes ahorita pues todavía nos falta poquito para llegar a la casa. Y entonces acompáñenos así para llegar a la casa. Aquí nos paramos a tomar un descanso y pasamos en el arroyito que se encuentra aquí. Y vamos a tomar agua de aquel lado. Ya que también aquí los perritos están tienen sed y pues también se acercaron. Pues de aquel lado, hasta allá en el fondo, hay más agua, está más limpieza, ya que aquí pues los animalitos pues pasan y toman el agua. Entonces de aquel lado vamos a tomar el agua. Este agua está muy fresco, ya que está muy lleno de arbolitos aquí donde se encuentra y pues no se calienta tanto el agua. Es agua muy limpia. ¿Quiere más? Aquí pues ya estamos acá en el arroyo y ahorita pues vamos a tomar agua. Aquí me encuentro con la familia. Entonces aquí con este calor que hace mucho, pues aquí vamos a disfrutar de agua.